¡Sí! ¡Asombroso mundo de Samba! En el capítulo de hoy vamos a ir de excursión al Museo de Ciencias Naturales. Y con Florentino Ameguino vamos a descubrir al Unenlacia, un dinosaurio que era mitad ave y mitad dinosaurio. También Bolívar nos va a enseñar a hacer un postre muy fácil, que se llama el postre Balcarce de la Libertad. ¡Y es riquísimo! Además, el niño que lo sabe todo nos va a contar cuáles son los derechos que tenemos los niños. Y con Maravillosa, vamos a saber de dónde sale toda el agua que cae por las cataratas. Y también va a haber un montón de canciones, juegos y sorpresas. ¡Este es mi mundo! ¡Sí! El Unenlacia vivía en la Patagonia Argentina. Ajá. Y dicen que las aves que vemos son como parientes del Unenlacia. O sea que cada vez que vemos un pájaro parece que vemos un dinosaurio viviente. Y era carnívoro. Presten atención, todos juntos vamos de excursión. ¿Dónde? ¿Dónde? Seño, por favor. Ah, misterio, adivina, adivinador. Yo lo sé. Me aburro. El niño que lo sabe todo. ¿Hay aves, insectos, mamíferos, vertebrados? No se mueven, están embalsamados. ¿Bestias monstruosas que comen ser humanos? ¿Huesitos de reptiles, todos apilados? ¿Un museo extraordinario? ¿Vamos de excursión? ¡A los dinosaurios! La asombrosa excursión de Samba en el Museo de Ciencias Naturales. Hoy, el Unenlacia. Y por último, aquí está el Unenlacia comahuensis. Mezcla de velociraptor y ave. ¡Oh! Síganme por aquí, niños. No toquen nada. ¡No! ¡Florentino Ameguino! ¡Florentino Ameguino! ¡Paleontólogo argentino! ¿Qué es eso? El esqueleto de un dinosaurio, Samba. Más específicamente, un Unenlacia comahuensis. Mezcla de velociraptor. ¡No! ¡Eso! ¡Ah! Nada importante. Es un hueso maestro que, colocado en cualquier dinosaurio, hace que este cobre vida por aproximadamente unos 2 minutos. ¿Dos minutos? Exactamente a partir de... ¡ahora! ¡Corran por sus vidas! Aquí vivía el Unenlacia, Samba. En la Patagonia Argentina, durante el período Cretácico Superior, hace 90 millones de años. ¡Fua! ¿Pero es un pájaro o un dinosaurio? Bueno, justamente, Unenlacia quiere decir mitad ave. ¿Y qué era la otra mitad? Dinosaurio, lógicamente. Muchos estudios paleontológicos de la actualidad aseguran que las aves son descendientes directos de pequeños dinosaurios como el Unenlacia.
O sea, que las aves que conocemos hoy son casi verdaderos dinosaurios vivientes. Este dinosaurio es curioso, porque la articulación del húmero está orientada hacia afuera. ¿Y los unenlagias volaban? Bueno, habría que comprobarlo científicamente. ¡A la carga, mis valientes! Deberías tener más cuidado, Samba. El unenlagia era un voraz depredador. ¿Qué quiere decir voraz depredador, Florentino Ameguino? Que se alimentan de otros animales. ¿Y qué les pasó a los unenlagias? Aún no se sabe lo que causó su extinción, pero fue mucho antes de la caída del meteorito. ¿Meteorito? Bueno, hace muchos millones de años se cree que la Tierra fue bombardeada por asteroides y meteoritos, y uno muy grande cayó en América del Norte. Eso provocó terremotos, erupciones de volcanes y una gran nube de cenizas, humo y polvo. Las plantas sin luz solar fueron muriendo, y los animales que se alimentaban de ellas también, porque no tenían alimento. Así los herbívoros que comían plantas se quedaron sin comida, y los carnívoros que se comían a los herbívoros también. Entonces se extinguieron. Bueno, niño, nuevamente la paleontología nos ha servido para conocer un poco más sobre cómo fue la vida en la Tierra antes de la existencia del hombre. Y recuerda que los dinosaurios no son para jugar. Deben ser tomados muy en serio, ¿verdad? Sí, Florentino Ameguino. ¡El asombroso mundo de Samba! Sus batallas son legendarias. Su valor no conoce límites. ¡A la carga! Su sable es el más brillante. Ya llega, está aquí. ¡Bienvenido, San Martín! Artista exclusivo de... ¡El asombroso mundo de Samba! Soy su fan número uno. Y tengo su paso, así que nadie me detendrá. Ay, y tampoco tengo espada. Solamente es una... algo de mi imaginación, que es una... ¡trompeta! Ya está todo listo, la mesa está puesta. Manos a la obra, comienza la fiesta. Ricos continentes, sabrosas especias. Hacer sopa es fácil, no es ninguna ciencia. Un poco de cadenas de conquistador. Hervir 300 años, ¡qué rico sabor! Es nuestra colonia y es nuestra ley. ¡Que viva España! ¡Y que viva el rey! ¡Otra vez, sopa! Capitán Realista, ya no queremos sopa. ¿Ah, no? A ver, ¿y qué desea comer el patriota? Queremos ser libre. Y como la revolución empieza por la panza, hoy vamos a preparar el postre Balcarce de la Libertad. Para preparar este especialísimo postre necesitaremos pionono, merenguitos, coco rallado y un adulto. Niño, el adulto no debe ser cocinado. Lo necesitamos para cortar los ingredientes y manejar el fuego y el agua caliente porque nos podemos quemar. ¿Bien? Sigamos. Capitán Realista, por favor. Estimado Bolívar, para realizar esta receta no es necesario un adulto, porque no hay que utilizar ni fuego, ni agua caliente, ni nada. Así que con su permiso... ¿Acaso no quiere probar el dulce de leche, Capitán Realista? Pensándolo mejor, me quedaré aquí por si surge algún inconveniente. Bien, primero vamos a untar 3 discos de pionono con dulce de leche. A uno de ellos lo espolvoreamos con chocolate rallado. ¡Capitán! Estaba probando el tipo de dulce de leche. Yo prefiero el colonial, pero este no está nada mal. Bien, luego agregamos crema chantilly, los merenguitos, nueces, marrón glacé cortado. ¡Capitán! ¡Tengo contados los merenguitos! ¡Maldición! Luego, hacemos una mezcla con ricota y un generoso chorro de esencia de vainilla.
Una parte de la mezcla la ponemos sobre el pionono untado con dulce de leche. Lo tapamos con el otro pionono que espolvoreamos con chocolate y encima volcamos el resto de la preparación. Hasta que quede como una mezcla de cosas dulces todas juntas y a comer. ¡Un momento, Capitán Realista! Todavía debemos cerrar con el tercer pionono, pero esta vez el dulce de leche va para abajo. Decoramos con crema batida, coco rallado a los costados, azúcar impalpable por arriba y ¡a la heladera! 2 horas más tarde. ¿Quiere probarlo, Capitán Realista? De alguna manera, amigo Bolívar, sus ideas revolucionarias comienzan a agradarme. ¿Qué comemos mañana? ¡A la carga, mis valientes! ¿Te gustaría ser como ellos? ¡En la guerra! ¡Maldito patio! ¿Quieres cantar, bailar y mostrar tus habilidades? ¡Trompeta! ¡Ahora todos podemos ser parte del mundo de samba! ¡No importa nada! ¡Te invitamos a participar con tus videos! ¡Que lo sabe todo! ¡Pero al rey de España! Entra en www.mundosamba.com.ar y subí tu video. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Criollos nacidos acá. Civiles de armas tomar. Soldados voluntarios son. Patriotas les sobra valor. Norte que puede sumar. Arribeños de arriba vendrán. Castas negros, pardos van. Indios todos a luchar. Sumó todos según su región. Gallegos, cántabro, andaluz, vizcaíno, catalán, miñón. Lanzas hasta esclavos hay. Húsares, Pueyrredón está. Quinteros, Falcón, Ballester. La patria va. El asombroso mundo de Samba. Este es Atahualpa Yupanqui. Y este es un carnotauro. Los carnotauros son carnívoros. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Samba, donde los carnotauros no comen Atahualpa Yupanqui. Bienvenidos a una nueva edición de El Asombroso Show de Samba. Hoy conducen el Show de Samba con ustedes, el equipo Samba y el equipo San Martín. ¡Vamos a jugar! ¡A la carga! ¡Vamos a jugar al cómo se llama! ¡Apreta el botón! ¡Espera que la ruleta se detenga! ¡Mira bien al personaje! ¡Y elegí el nombre correcto! Aprieta el botón. Empiezan a aparecer personajes y las opciones son... ¡Gaucho! 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 ¡Sí! ¡Samba! 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 Y aprieta el botón. Y las opciones son... ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Punto para el equipo San Martín! ¡Bien! Y el marcador es... Equipo Samba, 1. Y Equipo San Martín, 1. Vamos a jugar a la máquina asombrosa. Mirá las 3 figuras. ¿Todas tienen que ver con Samba? Elegí si es verdadero o falso. ¡A jugar! Aprieta el botón.
Tienen que decir si la relación es verdadera o falsa. El capitán realista. ¡Falsa! La calavera. ¡Falsa! ¡Sí! ¡Salá! ¡Muy bien! ¡Zamba! 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 ¡Aprieta el botón! A ver... ¡Zamba, zamba, zamba! ¿Esto es verdadero o es falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero punto para el equipo San Martín! Y el marcador es... Equipo Zamba... 2 y equipo San Martín 2. Vamos a jugar al Muégete. Apretá el botón, elegí las letras, formá la palabra correcta y ganale al capitán realista. ¡A jugar! Y comienza jugando al Muégete el equipo Zamba, que aprieta el botón. Tienen que decir letras, vamos chicos. Otra. ¡Otra! ¡La O! ¡Otra, otra! ¡Rápido, rápido! ¡La E! ¿Qué es? ¡La S! ¡La S! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes qué es? ¡Escuela! ¿Es escuela? ¡Es escuela! ¡Sí! ¡Es escuela! ¡Muy bien! ¡Zamba! 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 ¡Aprieta el botón! Vamos con las letras. La U. La U, a ver. La A. La A, una letra, una palabra larga. La B. La B. La C. La C. ¿Saben qué palabra es? La O. La O. ¡Chacabuco! ¡Punto para el equipo San Martín! ¡Muy bien! Y el marcador es... Equipo Zamba 3 y equipo San Martín 3. Y así nos despedimos hasta la próxima edición de El Asombroso Show de Zamba. Derechos del niño. Yo lo sé. Oh, no, el niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado que se llama Convención de los Derechos del Niño, firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Zamba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Convención de los Derechos del Niño. ¿Eh? Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar! Sí, Zamba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Zamba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Hola, soy niña, tengo las empanadas Roquefort, uvita, jamón y queso, pollo, carne y una de banana.
Me aburro. ¡Ay, qué miedo! ¿Te gustaría ser como ellos? ¡Hola! ¿Quieres cantar, bailar y mostrar tus habilidades? Sí, te cae el bigote. No es cierto. Ahora todos podemos ser parte del mundo de samba. ¡A la carga, mi valiente! Me aburro. Te invitamos a participar con tus videos. Somos libres, que nada más no importa nada. Entra en www.mundosamba.com.ar y subí tu video. Bueno, niños, ahora cada uno nos contará a dónde fue de vacaciones. ¡Ay, me aburro! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! Muy bien. Adelante, Maravillosa. No, otra vez Maravillosa, no. No lo puedo creer. Les contaré del maravilloso sitio que conocí en mis fabulosas vacaciones. Las cataratas del Iguazú, en las Sierras Misioneras. Un lugar encantador donde es posible caminar en las nubes. No son las nubes, Maravillosa. Es vapor que se genera por la caída del agua desde casi 80 metros de altura. ¡Guau! ¡Qué divertido! Es como un tobogán gigante, ¿verdad, amiguita? No, no es un tobogán. El río Iguazú recorre una planicie y al llegar a Misiones se encuentra con una fractura del terreno en su camino y entonces cae con mucha fuerza. ¡Oh! ¡Cuánta agua! ¡Es una maravilla! Bueno, eso es cierto. Es una de las 7 maravillas naturales del mundo. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por sus mágicos arcoíris? ¡Ay, no son mágicos! Es un fenómeno óptico generado por la luz del sol sobre las gotas de agua que hay en la atmósfera, Maravillosa. Bueno, depende de cómo se mire. Yo veo nubes, veo un arcoíris y veo... ¡Ups! Veo que te has quedado sin combustible, amiguita. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Un niño de verdad. ¿Qué haces aquí? Hola, San Martín. Quería hacerle una preguntita, si se puede. Bueno, el programa ya ha terminado. Pero ¿sobre qué quieres preguntar? ¿Revolución Francesa? ¿Las guerras napoleónicas? ¿La guerra de la independencia americana? No, San Martín. Quería saber si va a haber más capítulos de dinosaurios. Bien, los niños de hoy se interesan por la historia. Sí, seguramente habrá más excursiones de samba al Museo de Ciencias Naturales. ¿Te ha gustado el capítulo de hoy? Mucho. Hoy vimos que vivió un dinosaurio en nuestro país. Ajá. Que era mitad ave, mitad dinosaurio. Se llamaba un enlagia. Ah. Se comía a otros dinosaurios, pero este no volaba. Sorprendente. También aprendimos a hacer un postre que se llama balcarce. Que es... muy dulce y lleva mucho dulce de leche, un montón. Esa fue la parte que más me ha gustado a mí. ¿Y qué más? Aprendimos los derechos del niño. Los niños, nosotros, tenemos un montón de derechos para que podamos crecer felices y seguros. Así es. Y después, Maravillosa, se fue con niña a las cataratas del Iguazú. Ah. Ahí aprendí que ahí siempre se forma el arco iris por un efecto óptico de la luz del sol. Interesante. ¿Pero sabes qué fue lo que más me gustó? ¿Que habrá más capítulos de dinosaurios? No, conocerte y agradecerte por todo lo que hiciste para que hoy seamos libres. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Sí, San Martín, seamos libres.
hermoso monumento. Un sillón, un no pasar. Vamos con Santa, aprendamos nuestra historia. Él nos lleva a volar. Santa, 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 Santa. Se llama José, le dicen Samba. Nació en Fortaleza.